El Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Restauración Democrática anunció este sábado su adhesión a la coalición nacional. El reverendo Saturnino Serrato, presidente del PRD, destacó que abogan por la democracia del país. Integración del PRD a la gran coalición. Somos, como ya se dijo, el primer partido que decide integrarse a esta coalición, porque, como también ya se dijo, la formación de esta gran coalición es una demanda, y yo no sé hasta qué grado exigencia de la comunidad nacional y de la comunidad internacional, porque un representante con el que conversamos de una embajada dice: yo no entiendo por qué los nicaragüenses a esta altura del tiempo no se han podido poner de acuerdo. Entonces, por eso estamos integrándonos a esta gran coalición. ¿Y el trabajo que van a realizar dentro de la coalición ustedes como partido, cuál va a ser? Bueno, ya comenzamos a trabajar con la Comisión Pro Reformas Electorales. Ya tenemos no menos de 6 meses de estar trabajando en el proceso de reformas electorales con el fin de presentar reformas electorales consensuadas y no solo las de cada partido y movimiento independiente, sino consensuadas. Por lo demás, ayer fuimos parte de la primera reunión de la mesa multilateral y vamos a continuar en este mismo trabajo con la mesa multilateral. En primer lugar, debemos vencer ese defecto de nuestra cultura nicaragüense de estarnos descalificando los unos a los otros. Ese es un defecto de nuestra cultura. Debemos dejar de descalificarnos. Y segundo, con el ambiente político tradicional nicaragüense ha sido de mentira, de trampa, de engaño. Hombre, pero estamos en una situación en la que debemos comenzar a intentar creernos los unos a los otros. Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, de la Coalición Nacional, dijo que con esta adhesión continúan su demanda de liberación de los presos, así como la devolución de los medios de comunicación. Vienen tres tareas fundamentales. En primer lugar, entender de que nuestro trabajo acá comienza con la liberación de todos los presos políticos, con la restitución de todas las libertades públicas, incluyendo que le devuelvan el canal de televisión robado a este señor que tenemos aquí enfrente y que gracias por acompañarnos. Y no solamente devolverle la instalación física que tuvo la valentía de ir a dar una entrevista allá, sino que le devuelvan la frecuencia, que le devuelvan la voz y que le devuelvan el criterio de poder llevar a quien quiera, llevar a su programa a decir lo que quiera. Esa libertad va a regresar en Nicaragua. Segundo, que tiene que, tercer punto, además de la restitución de los derechos ciudadanos, las reformas electorales que son necesarias para que no se roben las elecciones. Un padrón electoral donde no voten los muertos. Una transmisión de datos donde no esperemos 13 años para que se contabilice los últimos 8%. Todas esas cosas son elementales para tener un proceso electoral que tenga la confianza del pueblo nicaragüense, porque cuando uno habla con el pueblo, con la gente en las ciudades, lo que quieren es una solución ya de este tema, y por eso estamos llamando a elecciones adelantadas, transparentes, seguras, observadas, para que se acabe de una vez por todas esta tragedia. Segundo, entender que aquí hay etapas. Como decía, en cada momento hay algo que hacer. En este momento tenemos que juntarnos todos en esta gran coalición. Hago una invitación a todas aquellas fuerzas que han dicho que prefieren esperar. Bueno, como lo dice mi amigo Mike acá, este es un barco que está ya listo para zarpar. Esta coalición ya está en el muelle. Ya estamos montando las últimas cajas, ya estamos montando los últimos pasajeros, y el que se va a querer montar después porque necesita tiempo va a tener que ir a otro puerto, y ya el barco va a tener el color que habremos decidido al inicio,
habrá tenido los tripulantes que habrá tenido al inicio, y se va a tener que de alguna manera adaptar a ese barco que ya va caminando. Así que no hay excusa para perder el tiempo e incorporarse a esta coalición lo antes posible, para que todos podamos hacer el barco que queramos, llegar a ese puerto que se llama La Libertad, vencer los escollos y ayudarnos todos juntos, con todas nuestras destrezas, con todas nuestras capacidades, para que ese barco pueda navegar a puerto seguro. Michael Healy, también de la Coalición Nacional, en referencia a las conversaciones con el PLC, dijo que se estarían aliando no con su presidente honorario, sino con los cientos de sus miembros. Sí, miren, el PLC no es Arnoldo Alemán. El PLC son miles de ciudadanos a nivel nacional organizados que están dispuestos a trabajar no solo en el territorio, sino en la conformación y la solidificación de esta gran coalición. Entonces, yo creo que hablar de Arnoldo no es hablar del PLC. Hablar del PLC es de los mismos, de los miles de ciudadanos que son parte de ese partido.